Saludos, soy Sayi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. En MindaliaTelevisión.com puedes encontrar también más de 4.000 reportajes, entrevistas y conferencias realizadas por Mindalia sobre temas relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, cada día publicamos nuevos videos de estas temáticas. Para no perderos ninguno de estos videos, os invitamos a suscribiros al canal de YouTube a través del cual estáis viendo esta conferencia. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento, miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras con sus pensamientos positivos en Mindalia.com. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Saludar a todos los asistentes a la conferencia de hoy de muchos países, como por ejemplo República Dominicana, Argentina, Guatemala, España, México, Uruguay, Chile, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Holanda. Recordaros a todos que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia podéis hacer vuestras preguntas al ponente a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas. Al final de su charla le haremos vuestras preguntas al conferenciante junto a las preguntas previas que muchos de vosotros habéis enviado al inscribiros a la conferencia. No es necesario que esperes al final para hacer tu pregunta. También recordar a todos que es imprescindible que al hacer vuestras preguntas escribáis el país desde el que estáis viendo esta interesante conferencia titulada ¿Cómo nos ven y se comunican desde el más allá? Por Mikel Lizarralde. Mikel siempre ha sido intuitivo, desde que tiene uso de razón, desde bien pequeño ha visto y sentido espíritus vaticinando eventos y realizando predicciones. Ya desde la preadolescencia empieza a practicar diferentes técnicas de contacto con el más allá, hasta que en 2003, con 24 años, conoció a Marilyn Rosner, la cual lo formó durante 2 años y medio en Canadá. Después, Mikel siguió sus estudios en Inglaterra, en la Unión Espiritualista Británica y también en Canadá. Es presidente y fundador del Instituto de Ciencias Intuitivas y Terapéuticas y coordinador de la Asociación de Ayuda de Duelo y Pérdida. Bueno, ya tenemos por aquí a Miquel. Miquel, bienvenido. Tu micro. Activar tu micro, ya te Hola, escuchamos ahí. buenas. Ya estamos aquí. Muchas gracias, allí. Y muchas gracias a todos por estar aquí, ¿no? Gracias a Mindalia, a Eva, a Alfredo, a todos los que hacen esto posible, a todos los que estáis viéndonos y compartiendo este espacio desde tantos lugares del mundo. Es una maravilla el poder estar, ¿no? Con todos vosotros y la oportunidad que nos da Mindalia para acercarnos a todos los hogares y acercar un tema que es tan sencillo, pero sin embargo es tan inhóspito en algunos sentidos, ¿no? No es conocido, o quizá, en mi opinión, el conocimiento que se hace llegar de la vida después de la vida, del mundo de los espíritus, no es siempre del todo acertada, no es siempre del todo real. Lo primero, además de agradeceros a todos que estéis ahí, quiero deciros que el mundo de los espíritus es un mundo real. Nosotros no creemos que pueda ser una realidad. Nosotros no pensamos que pueda ser una realidad. Nosotros no intuimos que pueda ser una realidad. Nosotros sabemos que es una realidad. Es un mundo tan real como este. Funciona de otra manera. En el mundo de los espíritus no hay cuerpo. En el mundo de los espíritus todos los idiomas se entienden. Y todo el mundo se puede comunicar, se comunican con el pensamiento, con la energía. No es que fuera una telepatía en realidad, es más como si fuera simplemente de corazón a corazón, ¿no? Una comunicación que se da de corazón a corazón. Tengo que pedir disculpas porque tengo un poquito de constipado, de catarro, ¿eh? Espero que mi voz no me juegue malas pasadas. Pero el mundo de los espíritus no es algo banal o no es algo que está ahí, que solo algunos pocos pueden acceder. El mundo de los espíritus nos ven, nos sienten,
nos ayudan, nos guían, y el mundo de los espíritus están ahí observándonos y acompañándonos. Es un mundo muy real, muy tangible. No es tangible como aquí, como la materia que nosotros tenemos, como esta mesa, como ese ordenador a través del cual estáis viendo Mindalia. Es más bien sin cuerpo, pero también es tangible, porque se siente y se siente la emoción, se siente la vida. En el mundo de los espíritus, no, a menudo se dibuja, ¿no?, como si fueran diferentes campos que están más arriba de nosotros. Incluso hay varios libros donde podemos ver eneagramas, gráficas, dibujos, y en todas ellas, o en la gran mayoría de ellas, se describe el mundo de los espíritus como si fuera un lugar que tiene diferentes estratos o como si tuviera diferentes capas, ¿no? Pues si fuera un edificio de viviendas, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, pero en realidad no es así. El mundo de los espíritus y nuestro mundo, ya sabéis, no existe espacio ni tiempo, está intrínsecamente conectado a nuestro. Detrás de estas paredes de nuestra habitación, detrás, encima de este techo, debajo del piso, del suelo, de nuestros pies, existe otro mundo, está el otro mundo, se da el otro mundo. Y solo hay una capa muy fina, muy fina, muy fina, que lo diferencia. Esa capa fina, algunas personas tenemos la suerte, porque es una bendición y es un don, no es ninguna maldición, es un don el poder ver el mundo de los espíritus, el poder sentir a los espíritus. Hay que saber cómo hacerlo, y algunas de las personas lo tenemos desde la niñez, ¿no? Tenemos este don con el que hemos nacido, y cada vez más personas, sobre todo desde este cambio energético que se ha dado, no solamente en el 2012, sino desde mucho antes, que se está dando quizá desde los 90 o desde el final de los 80 para acá. Incluso quiero pensar que la humanidad está evolucionando desde antes. Están naciendo nuevas personas que ya traen este don tan despierto, ¿no? Y este don lo traen despierto primeramente porque hay un despertar de la humanidad, porque el mundo de los espíritus nos está ayudando a despertarnos, porque el mundo de los espíritus quiere que hagamos un cambio para que podamos ayudar al mundo a elevarse, pero también es porque lo recordamos de otras vidas. ¿Por qué tienes un don característico cuando naces? ¿Por qué desde pequeñito hay algo que se te da muy bien y lo sabes hacer a la perfección, y hay otras cosas que no las sabemos hacer? Primeramente por la genética, porque nuestro linaje existe, o sea, ha existido, hay algo que se llama la memoria celular, la memoria genética, donde las cosas aprendidas pues ya se quedan, ¿no? Y hay diferentes estudios que lo demuestran, no lo digo yo. Pero también tenemos que pensar que no es la primera vez que vivimos. Ninguno de los que estéis ahí viendo esta conferencia, ninguna de las personas que estamos aquí en el año 2016 en el planeta Tierra, somos almas nuevas. Nadie. Todos somos almas antiguas, todos somos almas experimentadas. Y traemos ciertos dones que recordamos de la vida anterior, de vidas anteriores. El tener este don despierto, el ser un buen ebanista, el ser bueno con los números, el don que sea, el don que tú tengas, lo puedes traer, de hecho lo traes despierto de la vida pasada, pero hay que ver también el linaje y lo que en el linaje se ha dado. Es una maravilla el empezar el curso nuevo, ¿no?, con vosotros y con Mindalia, que siempre nos da la oportunidad de haceros saber la verdad sobre la vida después de la vida. Cada vez que Eva, Alfredo, cualquiera del equipo de Mindalia me ofrece una colaboración, siempre digo que sí, porque es una empresa, primero, de ayuda sin ánimo de lucro, y segundo, de divulgación, pero más importante aún, seria, ¿no?, que trabaja con seriedad. Y cuando tengo la oportunidad de hablar de la verdad sobre la vida después de la vida, ¿por qué no lo voy a hacer en un entorno serio? Yo creo que hay cierto desconocimiento y hay también cierto misticismo, y todo mi trabajo es quitar eso, ¿no? Me gustaría tirar por la borda todo el misticismo, porque el mundo de los espíritus no es algo que solo algunas personas puedan acceder, sino que está al alcance de todo el mundo. Y nuestros seres queridos, las almas que han hecho la transición, que están ahora en la luz, que están en el otro plano, conviven con nosotros en el mismo espacio y tiempo.
al igual que tenemos las paredes de las viviendas, al igual que tenemos límites o fronteras físicas, también hay una frontera entre nuestro mundo y el mundo de ellos. Y algunas personas tenemos la capacidad de ver a través de esa frontera y otras veces, por azar, por la naturaleza, por lo que sea, se hace más fino y más personas tienen la capacidad de ver dentro de ese mundo. Y sí os quiero decir que el mundo de los espíritus cada vez se va a mostrar más y cada vez nos va a ayudar más a verlo, a ver dentro de ese mundo. Entonces, nuestra conferencia se llama ¿Cómo nos ven y cómo se comunican desde el más allá? Primero quería deciros eso, que el más allá no es el más allá, sino que es el más acá. No es algo banal, liviano, que está alejado de nosotros y que solo algunos pocos pueden alcanzar, sino que es algo muy real y muy tangible que todos podemos aprender de una manera o de otra a comunicarnos. Es verdad que nuestro mundo es un mundo mucho más, más sólido, la energía es más pesada, es más densa. En el mundo de los espíritus esa energía es mucho más liviana y me preguntaréis cómo lo sé, porque veo y tengo la capacidad desde pequeñito de ver dentro de ese mundo y a veces son como flashes, pero otras veces es como una película que durante prolongado tiempo puedo ver dentro de ese mundo. También en las consultas que hacemos aquí en las demostraciones públicas, podemos ver cómo es. Y los espíritus nos cuentan esta información. O sea que la información que os doy, que os facilito, que comparto con vosotros, siempre va a ser de primera mano, siempre va a ser de corazón, ¿no? Nunca algo que haya leído, que alguien me haya contado, sino basado en mi propia experiencia. En el mundo de los espíritus, primero quiero decir eso, que hay esa frontera natural. Nosotros también tenemos un escudo natural. No sé si todo el mundo sabe sobre el aura, pero todos los cuerpos físicos, todas las personas que nacemos, todos los seres vivos, tienen una energía que los rodea, que se llama aura, ¿no? Que muchas veces vemos ese dibujo, que es así como de forma ovalada, que digamos que nos protege y nos ayuda y de alguna manera nos limita de interactuar con el otro mundo. Ese sería nuestro escudo natural. Y es muy importante mantener este escudo natural fuerte. ¿Por qué? Porque en el mundo de los espíritus hay diferentes estratos o hay diferentes capas, vamos a decir. Y aunque no la gran mayoría, puede haber a veces espíritus que están perdidos o espíritus que no saben qué es lo que ha ocurrido. No hay realmente espíritus malignos, eso lo quiero aclarar. No hay espíritus malignos. Nuestras misiones, nuestras visiones, lo que nosotros vemos, son de la misma calidad que nuestro corazón. Entonces, si tu corazón tiene traumas, si tu corazón tiene dolor, si tienes temas que no has tratado, que no has trabajado en tu vida personal, así van a ser tus misiones. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad como profesionales, una responsabilidad como personas que facilitan esta comunicación, porque al final es una sanación que ocurre, de trabajarnos primero nosotros mismos. Y eso es muy importante. Pero sí que existe a veces que el mundo de los espíritus, hay algunos espíritus que están perdidos o puede ser que no sepan que hayan fallecido. Eso sí, no es la mayoría, pero sí que existe, es una realidad. ¿Cómo puede ser que no sepan que hayan fallecido? Pues puede ocurrir y de hecho ocurre más a menudo de lo que creemos. Hay que ayudarle a ese espíritu a decirle, de explicarle qué es lo que ha sucedido, ¿no? Quizás porque la muerte haya ocurrido de forma muy súbita, quizás porque haya sido muy estrepitosa, muy dramática, a veces también porque no se le dice al fallecido qué es lo que está ocurriendo y que tiene una enfermedad y se le dan falsas esperanzas, a veces por la medicación tan fuerte que se les da que les nubla la razón, la lógica, pero normalmente es porque hay como una muerte muy rápida, muy precipitada, a veces antes de tiempo, aunque en realidad eso de antes de tiempo, entre comillas, diríamos, ¿no?
y muchas veces porque tienen algo pendiente. Pero yo diferenciaría dos cosas. Por un lado, los espíritus que no saben que han fallecido, y por otro lado, espíritus que deciden no ir a la luz porque tienen aquí algo pendiente. Sí quiero aclarar, no es la gran mayoría, es la excepción que confirma la regla. Esos espíritus que están perdidos, si pasan mucho tiempo cerca de la Tierra y si pasan mucho tiempo en los estratos más cercanos del planeta Tierra, del mundo material, puede llegar un momento en el que ya no puedan realmente ver. Digamos que de alguna manera la energía densa del planeta Tierra les, de alguna manera, les pesa, ¿no? Y ahí estaríamos hablando ya de, bueno, de espíritus con una carga más pesada. Y nuestro aura realmente nos protege de que esos espíritus de esos planos más bajos o de esa carga más fuerte no entren en contacto con nosotros. En realidad, el mundo de los espíritus es un mundo lleno de amor, es un mundo lleno de paz, es un mundo lleno de tranquilidad, donde hay una plenitud. Y de hecho, es lo primero que los espíritus quieren hacer cuando llegan a la luz, hacernos saber que están bien, que están allí, con quién están y cómo están, ¿no? Y suelen decir, ya no tengo en la cara, o ya no me duele el corazón, o ahora me funcionan bien las piernas. Por un lado, es un reconocimiento para aquel que está recibiendo el mensaje, de que sepa realmente quiénes son los que hablan, pero por otro lado también es una liberación, una declaración de dónde están y cómo están ahora. Entonces, desde ese punto nos vienen, ¿no? Y se comunican. Y se tiene la creencia, hay varias creencias que se tienen, quizá, en mi opinión, equivocadas. Primero, que si les llamamos mucho y les insistimos mucho, podemos hacer que se pierdan y podemos hacer que no vayan a la luz. Yo no lo veo así, pero sí es importante que antes del tránsito, si hay una enfermedad, y sobre todo los días posteriores a la muerte, no estar llorando de decir qué voy a hacer sin ti, no te vayas, no me dejes, sino que, bueno, darle unos días de paz. El tránsito puede tardar normalmente entre 3 y 7 días desde que se ha parado el corazón. Muchas veces vemos, sobre todo cuando hay una larga enfermedad, que el alma empieza como a ensayar y a salir más y más a menudo del cuerpo. Y hay momentos en los que cada vez el enfermo duerme más, o incluso momentos en los que la memoria se le va, y esos momentos se van haciendo más y más largos. Entonces, de alguna manera, se ve bastante que la transición a veces empieza antes de que se pare el cuerpo físico. Cuando se para el corazón y se muere el cuerpo físico, ahí empieza un proceso que lo normal es entre 3 y 7 días, pero podría ser un día, podría ser una hora, depende de la consciencia, depende del conocimiento del alma. Por eso me parece tan importante decir a todo el mundo y contarle a todo el mundo qué es la vida después de la vida, qué es el mundo de los espíritus, qué ocurre, cómo nos comunicamos, porque si sabemos eso, primeramente nuestra vida va a ser mejor. No habría guerras, ni violencias, ni nada, porque entenderíamos que todos estamos conectados y además nos ayudaría a marchar y lo haría de forma más pacífica, más consciente y más plena. Pero bueno, cuando eso ocurre, y podría llegar a ser hasta 21 días, ahí ocurre lo que llamamos una revisión de la vida. Y sí quiero decir que si hay alguien que está haciendo viajes astrales o hay alguien que ha tenido experiencias fuera del cuerpo, que estén tranquilos, que no se van a morir. Todos, el sueño, el proceso del sueño es muy parecido al proceso de la muerte, pero todos tenemos un cordón que se le llama el cordón de plata, también en algunos lugares, el cordón etéreo, que es como si fuera una especie de cuerda o de espiral que nos une con nuestro alma, que une el alma, el espíritu quiero decir con mayúsculas, y que es el motor del alma, vamos a decir, y nuestro cuerpo. Cuando el corazón se para, el cordón
etéreo empieza a hacerse más fina, más fino, más fino, más fino, más fino, más fino, y al pasar una serie de horas se desaparece, se suelta del todo. Por eso a veces es posible recuperar a personas y traerlas de vuelta a la vida y otras no, porque hay personas que el cordón etéreo quizá, si su tránsito de alma empezó antes, ya estaba más fino y se rompió mucho antes, ¿no? Pero si ocurre una parada cardíaca, o ocurre un accidente, o ocurre algo súbito, el cordón etéreo aún está fuerte y tenemos de alguna manera más tiempo, más oportunidad, más posibilidades de traerlos de vuelta a esta vida. Pero bueno, ese es otro tema y quizás es un tema tan interesante que podíamos emplazarlo para hablar de otro momento, ¿no? De eso. Entonces, cuando uno muere, no muere solo, ¿no? Sea quien sea, esté donde esté, no muere solo. Y cuando morimos, tenemos primeramente nuestros seres queridos, nuestros protectores, que nos vienen a acompañar, que nos reciben y nos ayudan a hacer esa revisión de vida, que normalmente es como si, como lo describe Raymond Moody, es como si fuera una pantalla en tres dimensiones, donde vemos todo lo que hemos hecho sentir durante nuestra vida a las personas. Sentimos en nuestro interior todo el bien o el mal que le hemos hecho, hacemos una revisión de vida y vemos qué asignaturas hemos aprobado y cuáles no, que hemos cumplido de nuestra misión de vida. El contrato de alma que tú has adquirido antes de venir a la Tierra, ¿qué partes de ese contrato has asumido, has realizado con éxito y cuáles no? Y ahí ocurre un proceso de perdón, un proceso de amor tan hermoso y tan profundo, que es desde ahí, desde ese proceso donde ya haces la transición y te adentras en la luz, ¿no? Es como si fuera la antesala de la luz. En la luz están nuestros guías, que puede ser uno, diez, cientos, y nos acompañan hacia la luz y nos ayudan. Y después el alma tiene la oportunidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir evolucionando. Y si lo quiere, si lo desea, si puede, si es parte de su destino, podrá decidir volver. Y esto sí lo quiero decir, quizá de algunos niños o de algunos abortos o de niños que nacieron fallecidos, a excepción de eso, normalmente es poco probable o es poco habitual que alguien que ha fallecido vuelva a encarnar en nuestro mismo tiempo y espacio, en nuestra misma familia. Sí es verdad que hay una tendencia que las familias de alma tienden a vivir diferentes reencarnaciones juntas, no siempre manteniendo el mismo rol, sino que cambiando de rol. Pero es raro que si tu abuelo que conociste murió cuando tú eras pequeño, que después sea tu hijo o sea tu sobrino. Es extraño. Si pasa a veces que hay un niño que no nació, que nació fallecido, que vuelve a venir a esa familia de otra manera, con otro tipo de relación. Pero no porque haya fallecido, de repente nuestros familiares son omnisapientes y omnipotentes. También tienen que seguir creciendo, también tienen que seguir evolucionando, también tienen que seguir, de alguna manera, aprendiendo. Y ellos tienen también, ese propósito, ese libre albedrío. El alma y sobre todo la persona humana cuando está en el cuerpo, hay una lucha ahí, ¿no? Tenemos el don del libre albedrío y tenemos también el ego, la lucha ahí entre el libre albedrío y el ego. Pero el mundo espiritual es un lujo venir a un cuerpo. El mundo espiritual no cree en el suicidio, no cree en terminar. Y sé que puede resultar quizá un poco incómodo que yo diga esto, pero el mundo espiritual no cree en terminar nosotros nuestra existencia, no cree en la eutanasia. Siempre hay un propósito, ¿eh? No lo sé, ayer quizá dijera también algo sobre esto Susan Powell, vi parte de la charla, no la vi toda, pero no sé si hablo de esto. Y tampoco quizá estemos todos de acuerdo, cada uno hablamos desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, ¿verdad? Pero sí os diría que escuchéis a diferentes personas y que digáis y hagáis después vuestra criba, ¿no? Pero para el mundo de los espíritus es un lujo venir aquí a la Tierra. El tener un cuerpo, y realmente hay cola para poder venir a un cuerpo,
es una bendición, ¿no? Es el poder experimentar lo que es el nadar, el comer, el gozar, el reír, el bailar, el saltar, los olores, ¿no? El amor, la ira, el odio, el enfado, el llanto, el desconsuelo. Todas esas emociones que el alma no las puede sentir y todas esas experiencias que el alma no las puede sentir de otra manera, las viene a este mundo a experimentarlas en un cuerpo físico, en esta tierra. Y es un lujo para ellos, es un honor y es una aberración cuando terminamos nuestra vida. No significa que porque terminemos nuestra vida de forma voluntaria, después vayas a estar condenado por secula seculorum. Quizá ese tema es muy potente y no me gustaría generalizar, ya que cada caso es muy único, ¿no? Pero sí os quería decir que desde el otro lado se nos ve un poco así, ¿no? Como que tenemos suerte, que tenemos dicha. Es verdad que el alma viene desde un lugar donde puede funcionar de forma autónoma y de repente se ve en un cuerpo pequeñito, vulnerable, que no puede comunicar, que no puede hablar y que depende de los adultos para poder subsistir. Pero aunque se nos haga extraño y aunque nos cueste saberlo, siempre hay un plan, siempre hay un motivo. Todos venimos con lecciones y todos venimos también con enseñanzas para los demás. Entonces, el mundo de los espíritus se comunica con nosotros constantemente. El mundo de los espíritus está en constante vigilancia. No es que estén allá, a lo lejos, fuera de nosotros. No es que estén allá, no sé dónde, que solamente podamos acceder de vez en cuando, sino que están intrínsecamente conectados, su mundo y el nuestro. Están en total y continua comunicación. Y ellos saben cuando tú cuando piensas algo, saben lo que piensas. Cuando sientes algo, saben lo que sientes en tu corazón, pero jamás, jamás, jamás pueden interferir en tu libre albedrío. Por eso has venido a este mundo, a experimentar lo que se siente, de alguna manera, vivir sin padres, ¿no? De alguna manera, tomar tus propias decisiones y decidir tus propias enseñanzas y tu propio caminar. Pero el mundo de los espíritus tiene muchas formas de comunicarse con nosotros. Y si quiero quitar un velo también aquí, romper una lanza en favor del mundo de los espíritus, porque no siempre pueden estar ahí por nosotros. Quiero decir, cuando alguien muere, muere con su conocimiento, con su sabiduría, con su forma de ser, con su personalidad. Sabemos que desde otras filosofías, por ejemplo el budismo, se dice que después de un cierto tiempo, como no hay ego, esa parte de la identidad propia del ego se va haciendo más y más y más y más difuminada hasta que la existencia del yo y la existencia de la persona del yo desaparece por siempre y se une con un todo. Desde la espiritualidad y la mediunidad, quizá la filosofía es similar. Yo creo que lleva una larga vida. Sí, es verdad que cuando accedes al cuerpo y tienes una experiencia física en el cuerpo, de alguna manera es como si pusieras de lado todas las otras vidas, de alguna manera como si aprendieras a olvidar todas las otras vidas. No así las herramientas, no así las experiencias, no así el desarrollo y los aprendizajes que tuviste en la otra vida. Eso te lo llevas contigo. Y desde que nacemos tenemos una serie de protectores y guías, colaboradores. Yo aquí quiero hacer una diferencia entre colaboradores, entre protectores y guías. Colaboradores puede ser cualquiera. Cualquiera que haya fallecido, cualquiera que esté, como digo yo, en el cielo, cualquiera que esté en el otro lado, puede ser en un momento dado nuestro colaborador. Puede ser que esté pasando por allá, puede ser que le caigas en gracia, puede ser que tú has entrado de alguna manera en su mundo a través de la meditación. No tiene por qué ser nadie que conozcas, no tiene por qué ser nadie de guías. Y es raro que estas personas, por ejemplo, aparezcan en una consulta, simplemente porque
su conexión hacia ti no es duradera y no es estrecha. Pero sí hay colaboradores que en un momento puntual te pueden ayudar. Tenemos también protectores, que estos serían nuestros seres queridos que han fallecido, serían nuestros protectores, que hayamos conocido o no hayamos conocido, que sean parte de nuestro linaje, de nuestra familia biológica o no. Quizá no los conociste nunca. Una de las cosas que siempre me dicen cuando se comunica un abuelo o un familiar que la persona no conoció, me dicen, sí, claro, pero si yo no conocía a esa persona, ¿a mí qué me importa, no? Que esa persona venga y se aparezca. Bueno, pero es que esa persona ha hecho un esfuerzo para venir a comunicarse contigo. Y esa persona la tenemos que honrar, porque para que un espíritu se manifieste requiere muchísima energía y requiere muchísima fuerza. Y tenemos que honrar eso. Y el que tú no lo hayas conocido no significa que él no te haya conocido a ti y que él no te esté ayudando o protegiendo. Pero nuestros protectores, nuestros familiares no son nuestros guías. Después tenemos guías, esto lo hemos explicado en alguna otra conferencia y también en los videoblogs. Nuestros guías son aquellas personas que o no han encarnado nunca o porque hay, que pueden ser ángeles, arcángeles también, claro, por supuesto, o porque se hayan encarnado, han adquirido una evolución tal de conciencia, de alma, han conseguido aportar un cambio en la sociedad, han tocado muchos corazones, han hecho una aportación súper válida y ahora, bueno, pues no necesitan venir más, ¿no? Pero normalmente vamos a hacer esa distinción entre guías y protectores. Y tenemos guías de familia, guías incluso de país, de nación, de mundo, de familias de alma, guías que nos acompañan durante un periodo y guías que están siempre con nosotros, desde que encarnamos en el útero de la madre a que morimos. Y esos guías sí son, bueno, pues omnisapientes, vamos a decir. Pero siempre te van a permitir tener tu propio libre albedrío. Entonces los protectores y los guías se comunican de forma diferente. Los protectores, que son nuestros familiares que hemos conocido o no, van a siempre buscar que de alguna manera llamar tu atención. Y muchas veces lo que encontramos es que llama la atención en aquello que les gustaba. Quiero decir, si tu madre o tu tía o el familiar que fuera estaba mucho tiempo en la cocina, va a manifestarse más en la cocina. Si el otro familiar, el que sea, pasaba mucho tiempo estudiando, se va a manifestar con libros, con bolígrafos, con temas de estudio. Si tu padre estaba mucho tiempo en el sillón sentado, va a haber, o sea, el lugar físico donde ellos pasaban tiempo va a tener más manifestaciones de moverse objetos o de sonidos, crujidos, chasquidos, luces que se encienden y se apagan, que se dan o bien relacionados con esa tarea que ellos realizaban cuando vivían o bien relacionados con el lugar. Pero yo os digo una cosa, que el mundo de los espíritus te puede tocar así, te puede decir, ¡hey, estoy aquí! Se puede sentirlo físicamente y ellos se pueden manifestar tan fuerte que realmente es tan real o más real que el mundo físico, ¿no? Entonces tenemos que pensar que nuestros familiares o bien primeramente o primordialmente, sobre todo al principio de cuando empiezan a comunicarse, van a buscar o tareas que solían hacer, que tú, por ejemplo, estés haciéndolas, o lugares que solían estar mucho, ahí es donde se van a manifestar. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se comunican con nosotros? Esto es muy importante. Yo encuentro un cambio o una diferencia entre cuando acaban de pasar al otro lado, hace no mucho tiempo que han pasado, a cuando llevan ya más tiempo. Tenemos que tener en cuenta, quizá un poco como se describe en la película Ghost, esa película mítica tan maravillosa, que ellos también tienen que aprender
a cómo se manifiesta, a cómo se maneja en otro mundo, a cómo poder mover un objeto, a cómo hacer sonar el teléfono. Pero yo encuentro que les gusta mucho hacer bromas. El mundo de los espíritus les gusta que estemos bien, que lo pasemos bien, que nos divirtamos, que nos riamos. Y nos van a hacer sustos, bromas, para que, sí, parece una bobada, pero es verdad, para que realmente hacernos un cambio en nuestro estado, ¿no? También tenemos que estar receptivos nosotros a ese estado. Si estamos todo el rato pensando, ay Dios mío, la factura que no puedo pagar, o que no duermo, o que mi ex, o mi novio, o mi hijo, o tal, esas preocupaciones que invaden esos pensamientos recurrentes, casi obsesivos, hacen que cuando llegue una comunicación de estas, quizá no estemos al tanto, ¿no? O no lo sepamos identificar, porque siempre va a ser como más sutil. Tenemos primero, aquí está el ego, que habla desde aquí, habla muy alto, hay bocinazos y de manera muy estridente. Debajo del ego tenemos la razón, la mente racional, que habla también fuerte y de manera consistente. Debajo de eso tenemos nuestro deseo, ¿no? Nuestra mente, que habla más suave, pero de manera muy latente también. Debajo de eso tenemos la intuición, y debajo de eso, con una vocecita muy suave, muy suave, muy sutil, existe la voz de nuestros guías, de nuestros protectores, de nuestros espíritus. Cuando digo la voz, quiero decir la forma de comunicarse, ¿no? Y a veces es tan sutil, tan sutil, tan sutil. Yo lo describo que es como si fuera unas hojas, ¿no?, que caen del árbol, que casi no se percibe. Pero si estamos atentos, si nos cultivamos, si nos trabajamos, estaremos más atentos. Pero yo encuentro que en las comunicaciones de los espíritus, cuanto en el otro lado no existe el tiempo, no existe el espacio, no existe barreras, se comunican a la velocidad del pensamiento con nosotros, pueden en un chasquido estar en Nueva Zelanda y en un chasquido estar aquí. Claro, ahí es donde entro yo en conflicto con estas filosofías budistas y de otras religiones que dicen que en la personalidad del espíritu se va difuminando y que se hace, ¿no?, todo con un todo. Porque claro, nosotros somos capaces de comunicarnos con un ser querido que ha fallecido, aunque hayan pasado 50, 60, 70 años terrenales. Y no es una comunicación de decir, de voy a describirte una persona y decirte que tenía grandes ojos y que le faltaba un dedo, sino que vamos a iniciar una conversación. Yo te voy a dar a ti datos de esta persona, yo te voy a dar datos específicos que esta persona me da, donde se demuestra que te observan, que te cuidan, que te guían y que están en contacto contigo en tu día a día, y tú me vas a dar unos datos, y es una comunicación de toma y daca, ¿no?, de en ambas direcciones. Y normalmente un mensaje mediúmnico nos va a dar datos que el receptor conoce, que el receptor sabe, pero también nos va a dar datos que el receptor no conoce. Por supuesto que el medium no conoce, el espíritu sí conoce, a veces relacionado con secretos o a veces relacionado con bloqueos, incluso bloqueos en el linaje. Pero que con el tiempo y después de investigar se pueden corroborar. Bueno, yo os podría contar miles de casos relacionados con eso, ¿no? Pero es como si el mundo de los espíritus tuviera que aprender también a comunicarse con nosotros. Y a veces es tan sutil, pero cuando aprendes a escuchar a esa voz sutil, y cuando digo voz quiero decir cualquier tipo de manifestación, puedes realmente iniciar una comunicación. Es decir, al principio el espíritu va a hacer, como hemos dicho, señales en los lugares que pasaba más tiempo, ¿no?, o relacionado con tareas que solían realizar, bien cuando tú las realizas o bien cuando alguien las está realizando. Si nosotros reconocemos eso, también le estamos ayudando a que pueda hacerse más fuerte, que pueda realmente esa comunicación expandirse más. Si yo le digo, y así se recomienda que se haga, ¿no?, sin miedo, le dices, te siento, te percibo,
sé que estás ahí, o te veo, te siento, te percibo, sé que estás ahí. Y iniciamos una conversación, le decimos, bienvenido, bienvenida, ¿qué deseas? ¿Estás en mi casa? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te gustaría hacerme saber? De alguna manera, en ese momento con el pensamiento, ¡boom!, hacemos que la conexión sea más fuerte y hacemos que la conexión se pueda ser más directa. Y ayudamos al espíritu también a que esa conexión venga más rápido, ¿no? Pero se comunican, nos mandan muchas señales, nos pueden mandar señales a través de repetirnos una imagen, a través de canciones, es muy habitual, que entres en un coche, en una tienda, en un lugar, y en todos los lugares tengas la misma canción. Fijaros en las letras, ¿qué te dice esa letra? Que se caiga un libro o que se abra la televisión siempre en el mismo anuncio, día tras día tras día. Fijaros en la canción, en la letra, en los colores, en el contenido, y en el contenido de la letra. ¿Qué nos está diciendo? Porque eso es un mensaje que nos quiere dar. Muchas veces se comunican también con luces, con destellos, encuentro que les gusta mucho y les es muy fácil manipular la electricidad. Bastante fácil, ¿no? Por las ondas de las radios, el volumen de la televisión. Ahora con todos los coches eléctricos, incluso las cerraduras, los pestillos de las puertas que abren, que cierran. En ese momento os invito a que les digáis, sé que estás aquí, ya he recibido tu mensaje, ¿qué quieres decirme? ¿Qué me quieres comentar? ¿No? Cuando ya iniciamos una relación, los espíritus se van a comunicar con nosotros a través del pensamiento. Entonces, y aquí está el truco. Cada persona lo recibe de manera diferente. Cada persona recibe esos mensajes y esas señales de manera diferente. Tened en cuenta también que los espíritus que han fallecido hace 20 años pueden ser más hábiles a la hora de comunicarse que uno que acaba de fallecer. Yo siempre recomiendo un tiempo de espera, ¿no?, para que ese alma haga esa transición. Realmente es como viajar a otro país, que no conoces el idioma, que no conoces la moneda, que no conoces las costumbres, y te tienes que hacer a ello. Realmente es muy, 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 muy parecido a eso, solamente que en otro país, bueno, pues no es así físicamente tan tangible, pero ellos siguen vivos, no están muertos. De hecho, les molesta bastante que les digamos que están muertos, ¿no? Siguen vivos, sin cuerpo, de otra manera, pero con plena conciencia, con su personalidad, con su carácter, con su forma de ser. Y por eso hacemos esas demostraciones, para demostrar eso, ¿no? Entonces, el truco está que cada persona lo hace de manera diferente. Podemos aprender a hacer canalización o a hacer trance, que a veces también se llama incorporización, de alguna manera el permitir que el espíritu entre en tu cuerpo y el permitir que usen tus cuerdas vocales y tu cuerpo para expresarse, o que se acerquen muy, muy, muy cerca, como en la canalización, y hablar, ¿no? Hablar lo que ellos hablan. Sí os quiero decir que ningún espíritu os va a hacer mal, ningún espíritu os va a dañar, no os va a hacer nada malo. Yo he hecho trance, no es muy fuerte, no me siento cómodo haciendo trance, pero sí lo he hecho y sé cómo se hace. Hay trance ligero, trance profundo o trance hipnótico profundo. Trance hipnótico profundo es, por ejemplo, lo que hacía Edgar Cayce, ¿no?, que entraba en un trance y después no se acordaba de nada. Se dormía encima de un libro y sabía de memoria después, al despertar, lo que decía el libro, con comas y puntos, se sabía todo. Luego está el trance ligero, que es un poquito más profundo que la canalización, y luego está el trance profundo, que si habéis hecho algunas sesiones de hipnosis o terapia regresiva, es parecido a eso. Sientes como tu cuerpo, tu conciencia se eleva como 2 o 3 metros para arriba, sientes como entra otra conciencia en ti, pero desde arriba estás totalmente, primero, siguiendo la historia como un espectador, como alguien que ve una pantalla, una película, está viendo lo que está pasando, solo que en primera, segunda persona. Pero además estás siempre en control, puedes, cuando quieras, salir de ahí. No hay nada que pueda evitar que luego vuelvas al cuerpo, eso no existe. Hay que saber darse el tiempo necesario para poderlo realmente hacer bien, ¿no? Hay que tener un entrenamiento. En mi caso, no es algo que me hace, me, me,
me resulte cómodo, ¿no? Y no lo hago tanto. Y luego con el mundo de los espíritus es muy importante que tú les digas cómo tú quieres trabajar, cómo a ti te gusta trabajar con el mundo de los espíritus. Si a ti te da miedo que se acerquen mucho, pues pídeles que se alejen un poquito más. Yo solía tener problemas cuando hacía comunicación con espíritus. Perdón, voy a beber un poquito de agua, que tengo la garganta seca. Perdonad. Venían muy cerca los espíritus. Y además pasa una cosa curiosa. En cuanto los espíritus saben que le puedes reconocer o que puedes verles, de repente hay como un montón más que vienen, del mismo linaje o no, pero normalmente del mismo linaje. Y casi antes de terminar el mensaje y de tú haberlo dicho, ya hay otro que está diciéndote el mensaje que quiere decir y que está diciendo quién es. Entonces es como que se pisan, perdón, los unos a los otros. Y hay que un poco como enseñarles. En mi caso tuve que enseñarles, bueno, estoy con esta persona ahora, voy a atenderos después a vosotros, pero primero quiero dar todo el mensaje de esta persona. Y también me pasaba que solía pasar muchísimo frío. Cuando terminaba la consulta me tenía que poner 8 o 10 abrigos, y no exagero, en pleno verano, porque mi cuerpo se quedaba frío. Entonces tuve que... Y aprendí porque los espíritus venían muy cerca de mí. Entonces aprendí con este diálogo que inicié y les pedí, aprendí que funcionaba mejor si se quedaban allá delante de mí, unos metros por delante. Y yo les pedí que se presentaran a mí, que me mostraran la información como si fuera una pantalla de cine. En ese caso, si hacéis el círculo de mensajes o si hacéis entrenamiento de intuitivo o hacéis control mental, técnicas de visualización, eso os va a ayudar. Pero pedidle a los espíritus cómo queréis comunicaros. Ellos lo van a respetar, ellos lo van a hacer, ellos van a colaborar, ellos quieren colaborar con nosotros. Entonces, nunca van a imponer, pero tenemos que decirles cómo queremos que se comuniquen con nosotros. También vamos a decirles y pedirles que nos hagan saber cómo ellos quieren trabajar con nosotros. Y aquí está el truco, y aquí está lo difícil de la comunicación con los espíritus, que a no ser que hagamos trance, canalización, sea el tipo que sea, o a no ser que veamos a los espíritus, a veces el espíritu te habla, y yo os juro que cuando te habla, o cuando lo ves, lo ves. Y cuando lo ves, no hay duda ninguna de qué es lo que estás viendo. Ves... rara vez de cuerpo entero, pero a veces me ha pasado de cuerpo entero, requiere mucha energía para ellos, y muy a menudo de cintura para arriba o de aquí, de pecho para arriba, y a veces solamente el busto o la cara. Y a la vez que ves la imagen, hay unas emociones, unos sentimientos que se dan en uno, ¿no? Y que son parte del mensaje, la emoción siempre es parte del mensaje. Yo siempre le digo a todos los alumnos en ISARPE, ¿no?, que no desechéis en la emoción. La emoción no es tuya, la emoción es lo que el espíritu está intentando transmitir o es lo que está sintiendo el espíritu. Entonces, es parte del mensaje. Es una comunicación a varias bandas, porque primeramente podemos ver, podemos sentir en nuestro cuerpo, pero además podemos oler, podemos escuchar una palabra, ¿no? Hay varias, sentidos que se actúan en el proceso. Pero el truco está que si no los vemos, o si no los vemos con claridad, y si no los escuchamos, porque cuando los vemos, y cuando los escuchamos dentro del oído, tan fuerte que os juro que nadie va a dudar ni una coma ni un punto, ¿no? Por eso a veces cuando me dicen, veo tal, me dicen, no, es cual, digo, no, no, es tal porque lo estoy viendo. Pero el mundo de los espíritus también muchas veces funciona a través de símbolos. Nos van a hacer llegar símbolos para que entendamos qué es lo que quieren transmitir. Por eso es muy importante uno limpiarse bien y uno trabajarse sus propios traumas, sus propios quereres, sus propias deficiencias, porque eso puede realmente interferir en el mensaje, porque tienes que interpretar un símbolo. Y no es lo mismo, una barra de pan aquí que en Cuba, que en Canadá, porque no tienen el mismo tipo de pan.
o no lo sé, me estoy inventando ahora los ejemplos, pero un girasol, una rosa, cualquier símbolo cotidiano de nuestra vida, cualquier objeto puede ser parte de esa comunicación a través de símbolos, ¿no? Como si fuera un símbolo que después tenemos que descifrar. El truco está que en diferentes lugares del mundo, dependiendo de la cultura, dependiendo del despertar de uno, dependiendo de la crianza que haya tenido, ese símbolo y la experiencia personal que haya tenido, por supuesto, ese símbolo puede significar una cosa diferente. Imaginaros que vosotros sentís una vibración de una mujer y a la vez que sentís esa vibración, veis una rosa roja y vuestra abuela materna cultivaba rosas y le encantaban sobre todo las rosas rojas. Es posible que este símbolo se os esté dando para que entendáis que la que se comunica es la abuela materna de la persona que tenéis delante. Pero si en vuestra experiencia, en lugar de unir la rosa a vuestra abuela materna, si la unís a un funeral donde comprasteis o donde visteis eso, o la unís a las espinas porque, no lo sé, un día os pinchasteis con una espina. Esa comunicación o esa experiencia, eso es lo que va a ser parte del mensaje. Eso es lo que tenemos que extraer con los símbolos. Y muchas veces pasa eso, que el mundo de los espíritus se comunica a través de símbolos y que nosotros tenemos que interpretar esos símbolos. Y ahí es donde se pierde a veces la importancia, el contenido, la objetividad del mensaje. Ellos a nosotros no nos ven como nosotros nos vemos, nos sienten nuestro amor, saben qué es lo que ocurre en nuestro corazón, sienten nuestros pensamientos, saben lo que estamos pensando, no les podemos mentir al mundo de los espíritus, y nos ven normalmente como energía, como vibración, como luz, pero no hay paredes, no hay mantas, no hay puertas tras las cuales te puedas esconder. Claro que todo tiene una serie de límites, ¿no? No están ahí para espiarte y tampoco están ahí para ser siervos tuyos para que hagan todo lo que tú les mandes. Son seres que están vivos, que tienen su propia conciencia. Que si les tratas con amor, les tratas con cariño, se va a iniciar un toma y daca, se va a iniciar una comunicación. Ellos quieren colaborar con nosotros. Vamos a facilitarles esa colaboración, vamos a ayudarles, vamos a decirles cómo nosotros entendemos los símbolos, cómo nos gustaría que vinieran, cuándo nos gustaría que vinieran. Hay alumnos míos que dicen, no, me da mucho miedo que vengas y ven en clase de Miquel, ¿no? Es gracioso, pero es así. Pero podemos decirles que vengan en sueños, también los sueños es una gran manera de comunicarse. Normalmente además pasa eso, que cuando duermes y te despiertas y vuelves a recaer, ahí es donde se da la comunicación esa, ¿no? Real. Y lo sientes tan latente que no hay duda. Por un lado tenemos sueños que hemos tenido con un ser querido, cuando vagamente recordamos el sueño y casi tenemos que hacer un esfuerzo para recordarlo, eso sería como un sueño más, ¿no? Como un sueño donde simplemente nuestra mente ha desarrollado y ha elaborado la imagen y la presencia de este ser querido. Pero es que nosotros siempre salimos del cuerpo cuando estamos soñando, a veces nos acordamos, otras veces no, pero es un proceso similar al de la muerte, ¿no? Nos elevamos, salimos de nuestro cuerpo. Digamos que del bajo o del nivel 0 subimos al 3, aunque no es realmente así, pero bueno. Y ellos descienden también al 3 y ahí se da un encuentro, ¿no? Se da una unión. Ese encuentro, cuando tú tienes un sueño con tu ser querido, una visita, es tan fuerte que te juro que no hay dudas. Sientes su tacto, sientes su abrazo, sientes su olor, sientes su corazón, su pulso. Es muy real y desde luego no se te va a olvidar en la vida. Y eso es lo que llamamos un encuentro de un espíritu. Yo he tenido la suerte de tener algunos de estos encuentros y es muy diferente a la sensación de soñar con un espíritu, ¿no?
sabemos que lo que tenemos pendiente de vivir, la mente en el sueño lo va a sacar, pero que podamos vivir esa emoción y no se quede ahí atascada. Pero esto es algo muy, muy, muy diferente, ¿no? Pero ¿es difícil la comunicación con el espíritu? No, es fácil, es bastante simple. Simplemente tenemos que ser conscientes de que son seres que están vivos, que tienen conciencia, que es una colaboración, es una unión y que es una cooperación, esa es la palabra que estaba buscando, y tenemos que enseñarles, nos gustaría que se comunicaran y permitirles también tiempo para trabajar con nosotros. Si siempre le decimos márchate o vete o no le decimos nada, se pueden aburrir. Entonces, iniciar una conversación. No, siempre estáis en poder, siempre tenéis el dominio, siempre tenéis la batuta agarrada con vuestra mano. Cogedla, legitimizarosla, legitimadla, deciros a vosotros mismos que tenéis el control, porque realmente lo tenéis. Y cuando hay un espíritu que lo sientes, si te está molestando, primeramente hay que decirle, te siento, te veo, sé que estás ahí, reconocimiento. Hay que sentirse, el espíritu tiene que sentirse reconocido. Segundo, le dices si es bienvenido o no está bienvenido. Si no es bienvenido, recordad que no existe el tiempo en el otro lado. No le vamos a decir, márchate, sino que tengo que decirle, márchate y no vengas más. Márchate o ven solo en sueños. O le dices, ahora no es el momento, porque a veces pueden ser invasivos, es verdad, en el sentido de que como no me escuchan, vengo, porque no tienen la conciencia del tiempo. Y le dices, ahora no es el momento, ahora no me siento cómodo o no puedo, por lo que sea, como se lo dirías a cualquier amigo que te toca la puerta. Ven en tal momento, o ven o no vengas más, pero siempre dale una opción, porque si no, no van a entender, no van a poder ajustarse a eso. Pero una vez que digas algo, ten en cuenta que ellos van a cumplir su parte. Después es tu responsabilidad también cumplir la tuya. Recordad también que el mundo de los espíritus está en colaboración contigo y que ellos quieren ayudarnos, y quieren que estemos estemos bien y que realmente consigamos nuestra misión de alma, nuestra misión de vida, ¿no? Pero sí, es iniciar una conversación, eso es lo que os quería decir. Ellos no nos ven realmente desde arriba, que a veces se piensa, no, me ven desde arriba abajo. Es como si, imaginaros que nuestro mundo es un palacio, un castillo antiguo. Y ese castillo antiguo tiene muchos pasadizos secretos, muchas puertas, como el Gran Hermano, ¿no? Tiene cámaras al otro lado que nosotros no vemos, pero ellos sí. Y entonces ellos pueden transitar por nuestro mundo y pueden vernos desde el otro mundo sin que nosotros les veamos, o sin que nosotros les veamos todo el rato, pero nos podemos entrenar también para ello, ¿no? Y si les hablamos claro, les decimos las cosas claras, ellos van a acatar eso. Pero si sentís a un espíritu, no lo ignoréis, no penséis que con ocultar la almohada se va a marchar. Hacedle ver que lo habéis sentido, que lo habéis percibido. Y si no lo queréis, decirle, márchate, pero dadle siempre algo más. No vuelvas nunca, o vuelve cuando yo te lo pida, o vuelve cuando tengas 90 años, siempre dale una opción. Bueno, ya creo que me estoy enrollando bastante. Sí me gustaría abrir ahora un poquito el turno para las preguntas. No sé si tenemos ya preparadas las preguntas, podemos empezar con ellas o no. Sé que hay mucha gente de muchos lados y vamos a intentar hacer preguntas, eso, lo más concretas posible, para poder ¿no? ayudar y dar respuesta a todo el mundo. Pero no tengáis miedo del mundo de los espíritus. No, no es algo a lo que haya que tener miedo. ¿Tenemos ya preguntas? Sí, tenemos preguntas, bastante preguntas. Sí. Así que vamos a tratar de llegar a lo máximo que podamos. Bien, primera pregunta de
de Claudia desde México. Pregunta, ¿cuando mueres es mejor que se creme su cuerpo o sepultarlo? Bueno, esta, Claudia, esta pregunta siempre nos la hacen. Pues yo no sé quién para decir qué es lo que debemos hacer. No hay una cosa que sea mejor que la otra. Todo depende de las creencias, no de la familia, ni del país, ni de nada. Las creencias del fallecido. ¿Qué es lo que quería el fallecido? ¿En qué creía el fallecido? Y sí es muy importante eso, ayudarle a marchar y decirle adiós, despedirse de él y indicarle qué está ocurriendo y a dónde va a ir o qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí que es importante, dentro de lo que se pueda, cuando cremamos, dejar pasar 3 días desde la muerte, 72 horas, como hacen los hindúes, desde la muerte hasta la cremación, pero no siempre es posible. Pero habría que ver el tipo de caso y habría que ver el tipo de caso particular. Yo diría que no importa, que es un poco lo mismo, siempre que se respete la voluntad de la persona fallecida. Y si lo dijo o lo dejó escrito. Si no lo dijo, pues pensad un poco cómo fue su vida. Realmente no hay importancia en cremar o en enterrar. Lo que sí es importante es no hacer algo que sea antagónico o contrario a las creencias de la persona fallecida, ¿no? Lupita desde México pregunta, ¿cuando soñamos con fallecidos, estamos haciendo contacto con ellos? Bueno, eso creo que acabamos de contestarlo, ¿no? Hace poco he explicado eso. Entonces, acabamos de decir eso, Lupita. Dos tipos de sueños, y sí, a veces se da un encuentro, cuando se da ese encuentro se siente, sientes cómo te tocan, cómo te abrazan, sientes todo, pero eso acabamos de decirlo ahora. Esther, desde Nerja, España, pregunta, según la doctrina espírita, ¿hay ciudades en el plano espiritual sobre las mayores ciudades terrenas a donde van nuestros seres queridos una vez desencarnados y allí siguen viviendo, aprendiendo y descansando? Según tu experiencia, ¿eso es así? Sí, no, yo respeto mucho la doctrina espírita y sigo muchísimo, desde siempre he estudiado mucho el trabajo de y admirado mucho el trabajo de Allan Kardec. Yo creo que fue un pionero que lo admiro muchísimo. Sí hay, no son ciudades como aquí, sí hay lugares de estudio, hay hospitales, ¿no? O hay lugares de descanso donde el alma va, por ejemplo, si ha fallecido muy traumática o después de una larga enfermedad o muy consumida física, mental, espiritual o emocionalmente. Primero va como un lugar de tránsito, entonces hay, digamos, escuelas o hay hospitales, lugares de sanación, lugares de compartir, pero no son lugares físicos como aquí. Yo no diría, pero yo no quiero dudar de Allan Kardec, ni soy quien para decir nada en contra de esa doctrina, pero yo no diría que son ciudades encima de ciudades. Yo más bien diría, primeramente, cuando uno muere, encuentra el lugar que le llena de gozo, ¿no? Acordaros, por ejemplo, Más allá de los sueños, de la película de Robin Williams, por ejemplo, no lo quiero decir porque igual no lo habéis visto, pero cuando muere él, encuentra un mundo que es muy, tiene mucho que ver con algo que él le apasiona. Entonces, sí que es verdad que al principio cuando mueras vas a encontrar, si te gusta el mar, ¿no? Si te gusta la montaña, la montaña. Si te gusta, no sé, las flores, pues un montón de flores. Si no eres católico, pues no vas a ver a la Virgen, ¿no? Pero verás otro tipo de deidad simbolizando la Madre Divina, ¿no? Entonces, digamos que cada uno encuentra un lugar al principio que va acorde con sus creencias y con aquello que le hacía más feliz. Después de que ocurre la transición y todo este proceso que hablábamos antes, el espíritu, cuando se manifiesta, normalmente se va a manifestar y va a indicarnos qué partes estaban dañadas o qué ocurrió, por qué murió, para que tengamos la identificación. Después veremos cómo su cuerpo se transforma y nos dirá, ya no tengo esto, no tengo aquello, y
ellos adquieren la forma en la que están como más felices o estaban mejor o se sentían mejor en su vida terrenal. Lo de las ciudades, encima de las grandes ciudades de la Tierra, yo no lo sé, porque yo creo en diferentes mundos intergalácticos. Yo sí veo lugares de encuentro, pero yo no diría como las ciudades que tenemos en la Tierra o sobre las ciudades que tenemos en la Tierra. Yo pienso que es una dimensión, por lo que yo sé y lo que he visto, totalmente diferente. No obstante, Esther, voy a estudiar este tema. Me gusta la idea, voy a buscar más información. Pilar, desde España, pregunta, ¿es posible que la persona que haya fallecido sepa si alguien de la Tierra va a fallecer próximamente? Sí, desde el cielo las personas fallecidas nos van a dar todo tipo de mensajes. Nos van a ayudar normalmente, van a intentar que no cometamos errores o van a intentar evitar que tomemos decisiones equivocadas. Nos dirá, no inviertas en ese banco, no hagas esto, no lo otro. Y nos van a guiar, nunca impedir realmente, porque tú tienes siempre tu libre albedrío, pero nos van a orientar. Y sí, pueden saber cuando un alma está a punto de hacer la transición, y de hecho, Pilar muchas veces lo dice, ¿no? Tal persona pues se va a marchar pronto. A veces hasta el asombro de decir, va a morir en una semana o va a ocurrir en un tiempo. Hace unos años tuvimos un caso de una chica argentina que vivía aquí en San Sebastián, de Córdoba, en Argentina. Y bueno, su madre había fallecido cuando ella tenía 15 años, su padre vivía, era como septiembre. Y en un mensaje de los espíritus, ella no iba a ir esas Navidades a Argentina por cuestiones económicas, pero en un mensaje de una demostración pública, los espíritus le dijeron, vete a visitar a tu padre antes de Navidad, porque después habrá fallecido y ya no te podrás despedir de él. Fue así de claro. Entonces ella viajó como a finales de octubre, por un permiso especial, empezó a tener una serie de complicaciones el padre con el corazón, líquido en los pulmones, etcétera, etcétera, y murió el 14 de diciembre. Y realmente ella pudo estar allí, pudo despedirse de él y todo, ¿no? Pero sí, esto puede ocurrir. Siempre lo van a hacer cuando hay un beneficio para las personas o cuando podemos de alguna manera ayudar, nunca para traer sufrimiento o para traer angustia a esa persona, ¿eh? Pilar, espero haberte podido ayudar y aclarar dudas. Ángela, desde Colombia, el alma de un chico que acaba de ser asesinado, ¿a dónde se va? ¿Se queda en el lugar de su asesinato? Bueno, es un caso muy concreto, Ángela, habría que estudiarlo más. Puede ser que si es un shock muy fuerte y es un asesinato brutal que ocurre muy súbitamente, al principio deambule un poquito por el lugar. Cuando un alma no sabe que ha muerto, que puede pasar en estos casos, por ejemplo, pero nosotros les podemos ayudar a que vean la luz y a trascender a la luz. Pero cuando un alma muere, a veces así súbitamente, no saben que han muerto, ¿no? Por ejemplo, en el sexto sentido, en la película, se puede ver eso. Os animo a que lo veáis. Entonces, si el alma no sabe que ha muerto, va a estar rondando el lugar donde falleció. Sí. Sí, hay que ayudarle a marchar. O sea, que eso sí puede ocurrir. También os digo que desde el otro lado tienen sus guías, tienen seres de luz que los acompañan, que les van a ayudar. Pero bueno, hay películas como Los Otros, como El Sexto Sentido, los libros de Michael Newton, Vida entre Vidas, que os animo a que los leáis porque describe bastante bien este tipo de situaciones. Primeramente, cuando se dan cuenta, no, perdón, primeramente van a intentar tocar, van a intentar interactuar con los fallecidos, van a intentar hacernos, llamarle nuestra atención, llamarnos, ¿no? Llamar nuestro nombre, tocarnos, etcétera, para, bueno, comunicarse con nosotros. Y ahí es donde pueden darse cuenta que, ostras, no puedo tocarles, no me escuchan, ¿qué pasa aquí? Estoy fallecido. Pero si es muy brutal, muy súbito, puede ser que no se den cuenta y entonces se queden un tiempo deambulando. Lo normal es que haya un tiempo que eso ocurra y
bueno, que después vengan sus guías, desde el otro lado sus protectores, y le ayuden a hacer ese tránsito y le ayuden a le hagan ver que ha fallecido y le ayuden a ir a la luz. Pero, bueno, pues a veces puede quedarse ahí un poquito atascado. Por eso decimos almas perdidas, ¿eh? Pero habría que estudiar, Ángela, un poquito más este caso. Espero que te sirva lo que te hemos dicho. Bien, Cristina, desde España, ¿cuánto tiempo puede tardar un espíritu en reencarnar? ¿Es verdad que hay una especie de hospital donde ciertos espíritus deben estar un tiempo? Sí, eso también lo acabamos de contestar, ¿no? Si mueren con mucho agotamiento físico, emocional, mental o espiritual, y como mucho, muy hastiados, muy dolidos emocionalmente o físicamente, normalmente primero van a un lugar de reposo, que también se le llama el hospital, ¿no? Y es como una batería de un móvil, de un celular que cargamos. Entonces, después cuando se cargan, pues ya hacen el cambio ese de que hablábamos de la revisión de la vida y todo eso. O algunos casos lo hacen antes, pero normalmente después. Y la primera pregunta se me ha olvidado, lo que nos decía Cristina. Creo que decía, ¿me puedes repetir? Que se me ha ido la onda. Lo siento que ya se me ha ido también de aquí. Como tengo un montón de preguntas, lo siento. La primera parte. Yo tampoco me acuerdo y ya se me ha ido porque tengo un montón de preguntas. A ver, espera, a ver si puedo aquí. Aquí, espera. Ahora, lo he encontrado. ¿Cuánto tiempo puede tardar un espíritu en reencarnar? Sí. Depende del caso. Y si no es un bebé o si no es un bebé abortado o una pérdida natural, normalmente no se sabe. Pero normalmente no en la misma familia y no en el mismo espacio y tiempo. Pero hay excepciones. Pero por regla general eso, ¿eh? Gracias, Cristina, y gracias, Ari. Nada. Seguimos. Ana desde España pregunta, he oído que cuando morimos se nos pueden presentar nuestros seres queridos y guiarnos a la luz, pero también he oído que estos pueden ser seres oscuros, de razas no benevolentes, que se disfrazan para engañarnos y llevarnos con ellos. ¿Podrías aclararme algo de esto, por favor? Bueno, muy interesante esta pregunta, Ana. Yo te diría que las personas o la persona que ha dicho esta afirmación realmente no conoce o no tiene mucho conocimiento sobre el mundo de los espíritus. Esa es una forma mundana, terrenal, de seres humanos de pensar. No es como funciona el cielo, no es como funciona el mundo de los espíritus. Engaños y que te atrapan y que te... Eso no existe ahí, no puede existir. Sí es verdad que esos espíritus perdidos, si pasan mucho tiempo y se quedan perdidos, y lo que decíamos al principio, la energía de la Tierra se queda como pesada en ellos, pues van como al bajo astral, ¿no? Tenemos diferentes capas en otro lado, diferentes estratos. Tenemos el astral, el causal, el mental, el celestial, el angelical y el de Dios. Y normalmente cuando uno muere va a la parte alta del astral o al causal. Si tiene un desarrollo espiritual un poco más fuerte, al mental, ¿no? Y personas como Santa Teresa de Calcuta pues estarían ya en el celestial o en el mental tocando el celestial. Pero el astral también tiene tres capas. El astral tiene el astral alto, medio y bajo. Y el astral bajo, nosotros iríamos al alto, ¿no? La mayoría de personas van ahí, al causal o al astral alto. Pero el astral bajo tiene también tres estratos, bajo, medio y alto. Entonces tendríamos astral bajo, bajo, astral bajo, medio, astral bajo, alto, luego astral medio y astral alto, ¿no? ¿Entendéis? El astral tiene tres partes y la baja astral tiene otras tres partes. Pues estos seres se pueden quedar en el bajo del bajo astral. Pero el bajo del bajo astral no tiene nada que ver con el proceso de la luz. Normalmente es una aberración que su mundo se mezcle con nosotros, con el nuestro.
Sé que quizá me criticarán por decir esto, pero jamás, 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 jamás he visto eso. Y para mí alguien que dice eso realmente no sabe muy bien cómo funciona el mundo de los espíritus, porque eso es inverosímil, impensable. Acuérdate que todos los que están ahí han hecho una transición hacia la luz y todos los que están ahí han hecho un trabajo de amor y de paz. Sí, otra cosa es los suicidios. Es diferente. Algunos suicidios. Eso no, ya entramos en salsa gorda, como digo yo, ¿no? En aguas profundas con los suicidios. Pero los suicidas muchas veces les cuesta ver la luz y ven solamente lo que han dejado atrás y pueden ver el bajo astral o el bajo del bajo astral y pueden entonces quedarse como más atrapados ahí. Pero también tienen ayuda, todos. Acordaros que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que eres la llama divina que ha venido a la tierra a manifestarse y a manifestar unos dones y una misión. Acordaros que sois luz divina, niños de la luz. La luz siempre vence a la oscuridad. Y no existe más que la perfección de alma. Entonces, esto es lo que es imperfecto. Mi cara, mi cuerpo, mi ego. Eso no. Quitaros esos miedos, porque yo creo que esos son constructos mentales de personas humanas, pero no es para nada del mundo de los espíritus. Al revés, te diría yo, que muchas almas que están perdidas reciben ayuda y consiguen pasar a la luz gracias a que tienen guías y seres desde el otro lado trabajando con ellos. Eso de que solamente aquellos que están perdidos se pueden comunicar, no. Al revés, os diría yo, solamente aquellos que están en la luz, que es la gran mayoría, son los que se comunican. Gracias, Ana. ¿Tenemos más preguntas, Ari? Sí, tenemos preguntas de María Consuelo desde Colombia, que pregunta, ¿qué pasa con los espíritus de los animalitos? ¿Nos podemos comunicar con ellos y ellos nos pueden seguir protegiendo? Sí, es una pregunta muy interesante porque yo me encantan los perros. Toda la vida he tenido perros, pájaros, yo qué sé. Todo tipo de animales. Mientras no me echen de casa, todos los animales son bienvenidos, ¿no? Los animales también se pueden comunicar y también en muchas comunicaciones aparecen los animales. No, hablan. También pasa a veces cuando un bebé muere o cuando un bebé nace muerto o nace en parada cardíaca, se comunican. No se comunican como lo hace un adulto, porque no tienen, sino que es de otra manera. Y los animales es aún más diferente. Pero sí, se comunican a través del sentimiento, a través de la emoción, salen muchas veces en consultas. Lo que he descubierto es que depende de las culturas de la persona, digamos que si la persona a la que estamos haciendo la consulta de alguna manera está abierta a esa idea, pues entonces se da como más fácilmente. Pero sí, sí, no se comunican como los humanos, sino que lo hacen más con amor, con cariño, con emociones, y emociones positivas, y simplemente se sabe, se siente aquí, en el corazón. Consuelo. Pilar, desde España, pregunta, ¿tiene relación con el más allá encontrar la hora 11 y 11? Pues no lo sé. Sí, no, primero te diría a ti, Pilar, ¿qué significado tiene para ti? Yo te mandaría la pregunta otra vez para ti, ¿no? Pero tener en cuenta que puede ser señales que nos mandan desde el otro lado nuestros seres queridos, sobre todo si se repite más de 3 veces. Entonces, 11 del 11, pues puede ser en 11 días y 11 meses, puede ser el 11 de noviembre. Estando ahora que estamos en septiembre, casi octubre, si yo viera el 11 del 11 repetidas veces, pensaría, primeramente, si me ocurrió algo a mí en el 11 del 2011, o si el 2011 para mí fue significativo, pero estaría alerta al 11 de noviembre y a las 11 de la noche de todos los días hasta el 11 de noviembre,
para ver si hay algo, porque lo que tiene pinta eso es de que los espíritus me están intentando hacer saber algo, hacer saber algún evento que va a suceder. Bien, Silvia desde España pregunta, ¿es real toda la brujería que se hace, por ejemplo, en Cuba? Uy, no podemos generalizar nunca esto, ¿eh? Yo he conocido muchos santeros, conozco la religión orisha y conozco personas que la ejercen aquí, en España, y conozco personas que vienen, que son santos y que vienen directamente del linaje de África, y que toda su familia es descendiente de África, de personas que trajeron esa religión. No es brujería, es una religión. Eso hay que diferenciarlo muy bien. Hay personas que nos llegan a España que a veces la utilizan malamente. Y no creo que... Yo quiero pensar, porque yo conozco la religión y sé cómo funciona, porque tengo amigos que vienen, como ya os he dicho, del linaje directamente de África. Y para ellos es algo muy sagrado, es algo muy puro, es algo muy espiritual. No sé ese tema en profundidad, no es mi religión. No tengo quizá todos los datos, pero lo que conozco y conozco bastante, sí os quiero decir que no tiene nada que ver ni con brujería, ni con maleficios, ni con nada de eso. Es una religión, es una forma de espiritualidad más. Pero yo no puedo generalizar. Habrá personas que lo usan bien y habrá personas que no lo usan bien, como cualquier otra religión, ¿no? Pero bueno, no me gustaría ni me corresponde a mí tampoco, yo creo, Silvia, juzgar a nadie ni decir nada. Cada uno debe de hablar de lo que sabe. Y yo de eso no sé mucho. Se lo justo. Bueno, sí. Tenemos un montón de preguntas, pero no podemos llegar a... Sí, tenemos un montón de preguntas que no podremos llegar a todos. Así que pedimos disculpas a todas las personas que no están, porque siguen escribiendo, pero ya no estamos quedando sin tiempo. Elisa desde Colombia dice, hay momentos, tiempos, 3 días, 3 meses o 3 años de fallecido, o donde se facilite que ese espíritu se vaya a la luz, cuando a veces se queda pegado a, o aún no ha ido a la luz. Te digo otra vez que... Sí, no entiendo bien. ¿Quieres saber si hay un tiempo para marcharse a la luz y no quedarse pegado? Sí, o aún no ha ido a la luz. A ver, te lo leo otra vez. Dice, hay momentos, entre comillas, tiempos, 3 días, 3 meses o 3 años de fallecido en donde se facilite que ese espíritu se vaya a la luz cuando a veces se queda pegado o aún no ha ido a luz, que la pregunta es un poco... Elisa, habría que estudiar realmente el caso y verlo individualmente. Lo normal, que es lo que hemos dicho antes, entre 3 y 7 días, podría ser hasta 21 días en hacer la transición. Si no se ha dado cuenta de que ha fallecido y se ha quedado un poco como deambulando ahí, quizá puede ser un poco más. Tiene mucho que ver también cómo ha muerto, se ha muerto súbitamente o se ha muerto a raíz de una larga enfermedad, se ha muerto súbitamente a raíz de un asesinato, de un suicidio o ha muerto por causas naturales. Todo eso va a afectar en cómo va a ser después su transición. También si sabía de vida después de la vida, si tenía cultura sobre la vida después de la vida, le será más fácil porque sabemos a dónde tenemos que ir, sabemos a dónde vamos. Si no tengo cultura, o es más, si le tengo miedo, o si creo que soy agnóstico, o si no creo en ese mundo, quizás me cueste más hacer la transición. O sea, que habría que estudiar el caso. Pero no hay dos casos iguales. Aunque por regla general sí te diría que son entre 3 y 7 días, hasta 21 días. A veces un poco más. Y bueno, se le puede hacer misa, se le puede poner velas blancas, rezar, pedir por ellos, pedir que vayan a la luz. Eso cada uno como lo sienta en ese momento. Pero no hay una regla así específica que sirva para todos.
Bueno, aunque hay una regla, hay muchas excepciones, entonces habría que mirar el caso. Bien. Si queréis, hacemos alguna más o ya no nos da tiempo. Sí, sí, sí. No, yo por ti. Yo no tengo problema. Bien, otra pregunta aquí que me está insistiendo mucho en el chat. Barroco desde España pregunta, ¿los retratos de muertos en la casa siguen atrayendo su alma o es mejor tirarlos? Yo tengo muchos retratos de seres fallecidos, pero no, en mi opinión no atraen a los muertos para nada. Sí ayudan cuando tú los miras, cuando tú piensas en ellos, cuando tú les hablas, les rezas, les quitas el polvo y les das un beso, ayudan a que esa comunicación se dé más fácilmente, porque ya al hacer eso ya pones la antena, enciendes tu pensamiento, tu amor, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues ya inicias como la comunicación. Pero yo no diría que les atraen, ¿no? No, no es malo. Eso cada uno como lo sienta cada uno. Otra pregunta, Lucía. Pregunta, ¿podemos utilizar la Ouija como un instrumento para comunicarnos con los espíritus de nuestros seres queridos que ya partieron? No, tajantemente, no te dejo ni terminar la pregunta, Sari. Tajantemente no. La Ouija es peligrosísima. Olvidaros de la Ouija. Si la tenéis, quemarla, no la compréis. Es una vergüenza que la vendan por fascículos y esas cosas. No, la Ouija atrae al bajo del bajo astral. Todos esos seres que os he dicho que están en lo más bajo de lo bajo de lo bajo, ahí sí puede haber, como decía antes, me parece que era Cristina, seres que se disfrazan de otros seres, que nos engañan, seres burlones, seres que toman la identidad de otros seres. Es más, abrimos puertas que después no podemos cerrar. Mucho, mucho cuidado. No es un juego, es algo muy, muy, muy serio. Por suerte, muchas personas que practican la Ouija no lo hacen bien. Es el poder de la mente, la razón, la sugestión, no lo sé. Hay un caso que os quiero contar de Philip. Una serie de personas científicas, racionales, no creyentes, además que querían tirar este campo de... Bueno, querían desacreditarlo, pues decidieron hacer la Ouija. Y fijaros cómo es la mente que se sugestiona. Entonces decidieron, eran cinco personas, decidieron crear un espíritu y comunicarse con ese espíritu. Entonces decidieron que iba a ser un hombre, qué edad iba a tener, de qué había muerto, de dónde era, dónde vivía, y le pusieron de nombre Philip. Pues os queréis creer que la mente se sugestionó de estas personas no creyentes y creó esta realidad, hasta tal punto que el vaso se movía. Sí, sí, sí. No lo movía ningún espíritu, era el poder de la mente que lo movía. Pero tuvieron manifestaciones, claro está, de un espíritu inventado. Ahí también puede pasar que haya un espíritu que tome esa identidad. Entonces, la suerte que tenemos es que muchas veces no la hacemos bien, pero si se hace bien, se abren unas puertas muy peligrosas, que luego podemos enfermar, podemos hacer enfermar a otras personas. Realmente es muy, muy peligroso. Olvidaros de eso. Nada de Ouija. No es un juego. ¿Eh, Lucía? Bien. Winston, desde Venezuela, pregunta, ¿se dice que los espíritus que pueden contactarse desde este plano serían los no ascendidos? No, acabamos de responder. Eso también lo acabamos de responder hace no mucho, Winston. Es al revés. Solamente los ascendidos se pueden comunicar. Yo te puedo asegurar que si hay un no ascendido que se intenta manifestar, porque ya lo he sentido yo, desde luego no es agradable y no es lo mismo para nada. Con un espíritu que está ascendido, desde luego es una comunicación. Y es una comunicación totalmente fluida y totalmente normal. Con un espíritu que no está ascendido, es otra sensación, una sensación muy desagradable, no es solo una comunicación fluida,
y no es placentera. Yo te diría al revés, cambiemos el chip. Son solamente los ascendidos los que tienen la capacidad de manifestarse. Esa también es un constructo, en mi opinión, de la mente humana, ¿no? Que hemos creado eso. Bien, última pregunta. ¿Vale? Última pregunta de... Se me ha perdido. De Lulú desde España, dice, si todos los reencarnados después de morir, ¿cómo es que cada vez hay más gente en el mundo? ¿No deberíamos ser siempre el mismo número de almas? No, ¿cómo te diría yo? ¿Cómo puede ser, yo qué sé, que siempre tengamos agua en el grifo, si me la bebo? Todos somos, es una pregunta muy interesante y quizá ahora no tengamos tiempo de responderla, pero voy a resumirla brevemente. Todos venimos de un núcleo. Imaginaros que van de la Tierra, pues todos éramos una luz de una fuente y todos hemos venido de esa luz. Todos venimos de la fuente. Y bueno, queremos experimentar aquí qué es lo que se vive aquí. Y a veces nos tocará ser la princesa en la torre, otras veces el villano, otras veces nos va a tocar ser el granjero. Es, la cuestión es, bueno, experimentar todos los puntos de vista diferentes de la vida terrenal. A veces tener dinero, otras veces no. Pero realmente la fuente no es limitada. No penséis de manera terrenal, que yo sé que... Bueno, no penséis para nada. Sentid solamente. La fuente es ilimitada. Y si hay más personas en el mundo necesita de que hagamos cosas buenas, ¿no? De que hagamos cambios. Todos queremos cambios, pero ¿realmente hacemos cambios para ayudar al vecino? ¿Para ayudar al desconocido en la calle? Realmente no lo sé, pero lo podemos hacer. Y yo creo que, de todas maneras, también os digo que si hay una superpoblación, la Tierra se limpia. Es como si la Tierra sacudiera, como se sacude la melena un animal o un animal salvaje que intentas montar, y ocurren desgracias y hay una limpia. Entonces, pero no quiero adentrarme mucho en eso porque es muy polémico, ¿no?, ese tema. Pero sí diría que eso, que es ilimitado, realmente no tiene nada que ver. Bien. ¿Algo más? No, nada más. Yo quería decir a todo el mundo que eso, que entre todos podemos cambiar el mundo. Que aunque penséis que son pequeñas las cosas que hacemos, podemos hacer muchas pequeñas cosas y que todas las pequeñas cosas unidas son muchas. Vemos las noticias y las noticias siempre peleas, guerras, matanzas, asesinatos. Eso se queda en nuestra mente. Eso va calando en nuestro ser y se va convirtiendo cada vez en una realidad más mayor. Y los videojuegos, las películas, todo es violencia. Y al final eso irradia hacia afuera porque la mente no distingue entre lo que es ficción y realidad. Y lo que se cree, lo crea. Entonces, yo directamente no veo las noticias, apago la televisión y si veo una mala noticia intento cambiarla, hacerla positiva, intento rezar por ella, porque todos esos pensamientos que quedan en nosotros, ese es un mensaje del mundo de los espíritus, no es mío, ¿eh? Todas esas creencias, violencias, peleas, luchas, dolor, gritos que quedan en nosotros, se van haciendo una realidad y nosotros sin saberlo y sin quererlo cada vez tenemos más miedo a los demás y cada vez irradiamos más miedo y hacemos que esa violencia cobre más fuerza en la realidad. Pero tengáis pensamientos de miedo, incluso miedo al mundo de los espíritus, cambiadlo, sustituirlo por algo positivo y el mundo empezará a tener ese tipo de manifestaciones. También os digo que el mundo de los espíritus está ahí para colaborar con vosotros. O sea que si pedís ayuda y estáis abiertos desde el corazón, lo recibiréis. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero haberos podido ayudar algo. Espero que hayáis aprendido. Ha sido una maravilla, como siempre, estar con vosotros y compartir aquí con Mindalia. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Sari, Eva, Alfredo, todo el mundo que hacéis Mindalia posible.
Agradecemos a Miquel esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son miles de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo República Dominicana, Argentina, Guatemala, España, México, Uruguay, Chile, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Italia, Suiza, Portugal, Holanda. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com, en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy. Miquel, últimas palabras de despedida para ti. Yo creo que ya he dicho muchas y no quiero aburrir a la gente. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un honorazo estar aquí. Seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao, de nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.